no es necesario que ya que lo diga cómo se ha avanzado en esto y con los ayuntamientos democráticos, cómo se ha avanzado en el sentido de que el entorno y la escuela tengan los canales, esto mismo es una realidad de haber buena relación entre escuela en sentido general y entorno, pero en cada escuela, ver de qué manera miran los niños al alcalde cuando les explica alguna cosa, o cómo reciben el primer libro de la ciudad, o cómo lo presentan ellos, o cómo van ellos a presentar al ayuntamiento, o cómo ven la inauguración de un parque para ellos, etc. Todo esto es algo importantísimo. Bueno, y tenemos actualmente, aunque solo sea por ley, la administración educativa por obligación legal, por imperativo legal, al lado de cada nivel de administración educativa hay un núcleo de participación, un consejo de participación. El Consejo Escolar del Estado, que tanto por lo último y lo más alejado de la realidad, es difícil. El Consejo Escolar del Estado está junto al Ministerio, está al lado del Ministerio, para que no se desvíe mucho el Ministerio, ¿verdad? Y los consejos escolares de las comunidades autónomas están al lado de las consejerías también, para lo que sea. Entre paréntesis, la nueva ley consigue que los representantes de todos los consejos escolares autonómicos entren a formar parte, finalmente, del Consejo Escolar del Estado, puesto que esto es el Estado de las autonomías, ¿no? Pues esto lo vamos a conseguir. La ley ya está conseguido, en el decreto lo vamos a conseguir, supongo, este mismo verano. Bueno, lo positivo, lo básico, en la escuela y en el niño es esto, es la convivencia. Bueno, pero ¿cómo abordar lo negativo en el niño y sobre todo en la escuela? Aparte que ya lo he dicho. No tiene que haber zonas oscuras. ¿Y por qué hay zonas oscuras? De lo que se ha leído se pueden sacar muchas consecuencias. Una primera consecuencia. Cuidado con el fijismo en la escuela. Hay cambios en el entorno y la escuela tiene que integrarlos. La escuela nació para enseñar a leer y a escribir a los niños, que no podían hacerlo en casa. Y hoy en día, leer y escribir la lengua escrita era el gran código de comunicación en el año 1900. Pero en el año 2000, ¿cuántos códigos de comunicación funcionan en nuestra sociedad? Que no han entrado con buen pie en la escuela. Con buen pie quiero decir que, claro, no han entrado con buen pie porque da la impresión que son códigos que ya sabemos leer. ¿Verdad? Los códigos que flotan, la radio, la tele, la misma informática, la sabemos leer. Pero no se sabe leer si no se sabe leer críticamente y creativamente. Es decir, no se sabe leer, por ejemplo, si no se sabe escribir, no se sabe leer tele si no se sabe escribir tele. No se sabe leer informática si no se sabe escribir informática. Entonces, han cambiado los códigos. Han cambiado los contenidos.
El niño que en 1900 entraba en la escuela no sabía nada de nada. El niño que entre el año 2000 entra a la escuela sabe demasiado de muchas cosas. Entonces, la escuela tiene que hacer un trabajo de clasificación, de crítica, de darle la vuelta, de saber combinar un código con otro código, y este código con otro código, ¿verdad? Nosotros hicimos en nuestro tiempo la gran aventura de partir de una escuela libresca y rememorística a pasar a la realidad, al trabajo sobre la realidad, a la conversación no memorística y a la consulta del libro y al disfrute del libro. Esto lo hicimos en 30 años, a principios del siglo pasado. Luego nos lo contaron. España es el único país donde la evolución se cortó y tuvimos que recuperarlo corriendo en los años a partir de los 60. Pero nosotros hicimos este cambio, pues tenemos que hacer más cambios. Tienen que entrar todos los jóvenes en la escuela y tienen que haber la criba, la ordenación de todos los contenidos, de todos los valores que los tenemos. Y cuando digo valores, digo contravalores. ¿Cómo es posible que no entre la violencia en la escuela si está en todos los sitios? Y te mueve un chaval. Y no solamente la violencia esta que parece violencia, sino todas las demás violencias que habéis dado, de la competitividad, de la riqueza del mayor frente al pequeño, del hombre frente a la mujer, del hombre. Todo esto pide. ¿Qué pide? Todo esto, ¿qué pide? Pide que esto, que entra en la escuela, dentro de los niños, el maestro, que tiene 20, 30 años más que él, que ya, ahora aún tenemos bastantes maestros que no son televisados, ya empezamos a tener maestros televisados, pero la mayoría de los maestros que tenemos ahora, aún no han sido sujetos de televisión. Cuando sean sujetos de televisión, ellos y los niños, si no se ha reflexionado y si no se ha dado lo positivo, porque es que lo que da pena es pensar lo positivo que es la televisión, lo positivo que son los medios de comunicación, lo positivo que es la informática. ¿Cómo no sabemos aprovecharlo? Y bueno, lo que os puedo asegurar es que cada vez que hay escuelas que han tomado en serio y cada vez que hacen una actividad y en la actividad se enlaza la actividad real, la salida, la búsqueda, la discusión, el buscar documento escrito, el buscar documento televisado, el buscar documento informático, el hacer tú una, el grupo de niños, hacer un trabajo que contenga todo esto. Y esto utilizando, no son solamente novedades, porque, a ver, ¿qué es la televisión? Sino, ¿quién está en la televisión? Sino los que se han formado para hablar, los que se han formado para hacer teatro. En el Instituto de Teatro de Barcelona da cabida a toda la televisión de Cataluña, está formada para, desde el Instituto del Teatro. Teatro hemos hecho, ¿verdad? Los maestros, pues bueno, si hacemos buen teatro, estamos formando para la televisión. En fin, yo diría, en este momento, nuestro trabajo es liberarnos de los clichés y todo aquello que traen los chicos, que es vivo para ellos,
saber cómo puede volverse educativo para ellos y para ellos en conjunto. Las fórmulas han de cambiar, las formas de fondo no han de cambiar. Yo seguramente cambiaría la fórmula del aprendizaje de la lectura de Freire, que fue el primer maestro que introdujo la imprenta en la escuela. 400 años después de haberse inventado la imprenta, él fue el primer maestro que introduce la imprenta. Pero hoy en día no vamos a imprimir con una imprenta de tipo, porque afortunadamente debemos conocer la imprenta de tipo, porque es interesante la historia. Pero hoy en día podemos hacer libros, revistas, etcétera, utilizando correctamente el ordenador. Cambian las fórmulas, no cambian las formas de fondo. Y además, también tenemos que decir cómo se ha progresado, cómo se ha progresado en la concepción del libro. Desde 1989, en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, celebrada en Nueva York y firmada por más de 150 estados, nos dicen que tenemos, que los niños tienen derecho a un nombre. Cuando digo que los maestros deben conocer un niño por su nombre, estoy hablando de un derecho del niño. Y todos vosotros podéis saber la alegría del niño pequeño al cual preguntan cómo te llamas, o la alegría del niño mayor cuando el profesor le llama por su nombre. Es un derecho del niño. Es un derecho del niño el respeto a su intimidad. Es un derecho del niño el tener en cuenta sus opiniones. Es un derecho del niño, estoy hablando de algo que firmaron 159 jefes de Estado, ellos el maestro, cuando era González. Es un derecho del niño expresar su opinión en el medio de expresión que prefiera. ¿Cómo vamos a ejercer este derecho si no domina todos los medios de expresión que hay hoy en día? Estoy hablando de pedagogía en este momento. En este momento la pedagogía debiera hacer un repaso de todos los derechos del niño y decir, por ejemplo, el derecho a asociarse. El derecho a asociarse. Bueno, hemos tenido que pelear en el Consejo Escolar del Estado para que esto saliera. Porque asociarse, pero para que tengan un lugar y un tiempo para asociarse, pues hemos tenido que pelear. Y ha habido, creo que he tenido que desencadenar esto. Es una de las cosas que he tenido que desencadenar. Todo el mundo tiene miedo que se desmaden, que hagan huelga, que se desmaden, que, bueno, por favor, si tienen derecho a asociarse, hay que darles tiempo y espacio para que y sus opiniones tienen que ser encontradas. Ya está. Bueno, esto tiene nuestra pedagogía tiene que cambiar en función de cómo ha cambiado la sociedad, cómo está cambiando la sociedad y cómo se ha avanzado, porque la humanidad se ha avanzado, no es un lobo el hombre para el hombre. En la humanidad se ha avanzado en la definición de los derechos de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas. Y otra cosa que me parece que es importante que tengamos en cuenta los maestros, ¿sí? También nosotros tenemos que avanzar cada año. Tenemos que avanzar cada año, porque tenemos que avanzar cada año y ver y vivir cómo el cambio de las generaciones
también a nosotros, de nuestros alumnos, también a nosotros nos hace. Es, yo tengo el recuerdo de mi primer curso de Rosa Sensat. Ellas decían que, ellos decían que les había cambiado, pero a mí también me cambiaron ellos. Y eso tenemos que... eso no es una cuestión de sentimentalismo, no hay que hacer comedia en esto, hay que reflexionar muy profundamente en qué nosotros, maestros, hemos ido cambiando a medida que cambiaban nuestros alumnos. Nuestros alumnos no han cambiado por mutación genética. No, nuestro ambiente no ha cambiado por una catástrofe. Los cambios se han producido y nuestra vida de maestros es cómo nos vamos adaptando, qué enseño yo a ellos, qué me enseñan ellos a mí. Creo que un niño de 3 años se encaró con sus padres, hijos de una alumna mía, y se puso serio porque no quería que le dieran una inyección. Y al final se paró y dijo, sin permiso, no. Entonces, los padres le pidieron permiso y él se dejó ir. ¿Qué sentimiento tienen? Mamá, no es libre el hombre, decía otro hijo de una compa. Bueno, este sentimiento, lo que quisiera que quedase muy claro es que la violencia no es el sentimiento básico del niño. El sentimiento básico del niño es la convivencia. Y la violencia se da artificialmente. Y lo peor es que se dé en la escuela. Que se dé en la sociedad, pues no la dominamos nosotros, la sociedad. Pero en la escuela figura que la dominamos nosotros. No puede haber violencia, porque la violencia no está en el niño. La violencia está en el entorno y en la escuela. Nosotros somos los maestros, tenemos la responsabilidad de defender el niño de todo tipo de violencia que le está lloviendo a chaparrones. Bueno, vivimos en este contexto educativo. En este momento ya tenemos la ciudad, pero el mundo es nuestro. Y esta concepción de escuela pública, de convivencia para todos, me parece de la escuela pensada para que quepan todos. La escuela como foco de diálogo intercultural. Han venido niños de otros sitios. Aprovechémoslo. Diálogo intercultural es el problema del mundo. Aprovechémoslo que dentro de nuestra clase, dentro de nuestra escuela, tenemos que tener, y administración educativa, ¿hay alguien que sigue la administración educativa? No, ¿verdad? Bueno, pues, pero bueno, nueva administración educativa. Dar a las escuelas todo lo que necesitan para poder hacer este diálogo intercultural, que en realidad es más personas formadas, nada más que esto. En Barcelona han dado el premio de educación de Cataluña a una escuela donde fue entonces, en aquel tiempo, directora Rosa Sensat, que está en medio del antiguo barrio chino, ahora se llama Aragao, con el 50% de inmigración islámica, pero no inmigración islámica toda igual, ¿no? Porque está en el Pakistán y está en Madrid, con el 20% de gitanos, que son los más serios, porque es los que hace más tiempo están allí, y con el 30% del resto de la prostitución y de la droga del mundo de la droga. Pues allí unos maestros de secundaria
unos profesores de secundaria, que eso sí, han sabido formular, necesitamos esto, esto, esto y esto, lo han sabido formular, lo han presentado a la administración, lo han obtenido, pues bueno, han obtenido el premio de educación de Cataluña, precisamente porque han conseguido, bueno, pues que todos estos chicos salgan adelante. Han tenido que patearse el dispensario, las familias, han tenido que explicarle a un padre pakistaní, a un tendero pakistaní, que eso de pegar al hijo por la calle, y él lo hacía porque pensaba que pegando al hijo por la calle sería más respetable. Porque en Pakistán es más respetable si pegas a los hijos. Y le explicamos que no. Explicamos que no era más respetable el que pegar por. Hay que explicar a otros. Cuando a un niño le preguntas, bueno, en tu casa, ¿en qué lengua hablas con tus padres? Y te contesta, es que los niños no hablan con los padres. Entonces piensas, ¿es un problema de lengua esto o es otro problema? Hay que ir a la casa. Hay que ir a la casa y hay que ver qué pasa. Bueno, no. Entonces estamos pues en esta escuela donde el diálogo intercultural, la sensibilidad por la ecología y la sensibilidad por las condiciones de paz, esto lo hemos podido vivir. Esto será en 1.300 escuelas de Cataluña. Hace dos años, cuando se hizo lo del fórum, que aparentemente los únicos que se lo creyeron de veras fueron los niños. Y las redacciones que han hecho los niños sobre la paz y sobre la diferencia entre la paz y hacer las paces, que es muy distinto hablar de paz o hacer las paces. Y la responsabilidad de cada papel tirado o no tirado en el mundo. Todo eso lo ven clarísimo, ¿verdad? En el fondo estamos continuando con esta responsabilidad que Frené quería de los chicos haciéndoles. Frené ponía la base de lo que ahora se ha dado en llamar educación para la ciudadanía. El chico que ha trabajado la responsabilidad, el diálogo y los acuerdos, no es necesario que discutamos la Constitución como un dogma. Para entender la Constitución como un proceso que se ha pasado. En resumen, creo que de esta obra de democracia que tenemos, que va progresando, la idea de que la educación no se da sin la participación es básica. Es nueva de esta democracia. Nueva de esta democracia porque bastante gente la trabajó en los últimos años en la pre-democracia. Y lo importante que es la formación para la participación democrática, para realizar los sueños inexpertos. Estos sueños de los que no pueden realizarlos nosotros, tenerlos, es en el fondo una obligación maravillosa. Y nada más.
despois desta maravillosa lección de pedagogía e porque queremos seguir soñando, nos seguimos apuntando ao camiño da esperanza e pola vía de esperanza estivemos aquí toda esta semana debullando o sentido da palabra violencia e as súas, analizando as múltiples manifestacións. Nese comezo do século, caracterizado, entre outras cousas, polo ascenso das ideoloxías neoliberais, o progresivo debilitamento das estruturas de participación social, a vulneración dos dereitos humanos en todos os continentes do planeta, a crise ecolóxica asentada no modelo de sociedade capitalista, os rebrotes de xenofobia, racismos, neofascismos, a profundización dos desequilibrios entre o norte e o sur, a carreira armamentista, a institucionalización da pobreza, a marginalización de amplas capas da población, os conflitos bélicos que non cesan. Nestes momentos e ante todas estas formas de agresión, a actitude cívica e responsable non pode ser a resignación, a fuxida ou a indiferencia. Neste mundo de xerarquías e de desigualdades, tamén hai dous tipos de violencia, unha legitimada, en teoría necesaria para manter o orde existente, e outra dos que non teñen terras, da xente que ten fame e que non ten acceso ás mínimas condicións de vida digna. Esta non é correcta. Os medios de comunicación non denuncian, transpiran a violencia e a legitimizan. Investígase a fondo o atentado do 11 de setembro, mas non moi longe as mulleres da cidade de Juárez seguen a ser violadas e asesinadas cada día ante a indiferencia internacional. Persíguese o terrorismo de carácter político, mas non o terrorismo que sufren as mulleres no día a día que morren asesinadas por os seus homens en todo o mundo. A sociedade celebra o derrubamento do Muro de Berlín, mas asiste pasivamente ao levantamento de quilómetros e quilómetros de muros que están cercando, aínda na actualidade, os povos de Palestina. Non podo esquecer aquí tampouco o ano da memoria, a legitimización da violencia que sufrimos durante tantos anos coa historia contaminada da Guerra Civil, que fixo esmorecer con pusis a esperanza que representaba a Segunda República, e respostou coas armas as voces de galegos e galegas que no plebiscito do 36 manifestaban o apoio no estatuto a unha Galiza que cría nos valores cívicos, no laicismo, no valor liberador da cultura, a unha Galiza orgullosa da súa cultura e da súa lingua. A orxía de sangue da guerra incivil foi silenciada, mas a semente dos ideais polos que as víctimas foron represaliadas non morreu, está a gromar. Violencia na escola, violencia na familia, violencia nos medios, violencia en todas as clases sociais e en todas as idades. Somos prisioneiros e prisioneiras dunha conxura da violencia que está presente en todas partes, como unha das formas máis graves da intolerancia, forma parte da estrutura social actual. É necesario erradicar as diferentes formas de violencia, a violencia das armas, a violencia da palabra, a violencia do silencio, que ningunea a obra das mulleres no devir da historia e no traballo cotián. A resposta, como ben nos aclarou aquí Marta Mata, está na educación, e na loita por unha cidadanía igualitaria e responsable. O camiño é longo, desfacendo as redes montadas pola globalización, e desarmando a propia conciencia, as palabras de Pérez Esquivel, podemos achegarnos a un equilibrio entre luces e sombras, a un equilibrio que cuestione as relacións internacionais existentes e que respete a cultura e a identidade dos povos. Mas para a eliminación da violencia é imprescindible a resposta activa do conxunto da cidadanía. Por iso, dende a Concellería de Cultura e desde o Concello de Pontevedra, quero expresar os meus parabéns, o meu agradecemento ao compromiso e ao esforzo dos e das componentes da Aula Castelao de Filosofía, que colaboraxedes unha vez máis á formación dunha cidadanía crítica, solidaria e responsable. Grazas nesta primavera
de 2006, na que, como en todas as anteriores, dende o ano 1974, a cidade de Pontevedra recibiu o vento fresco que representa a Semana de Filosofía, mantendo vivo o facho da esperanza, porque creemos que unha sociedade sin violencia é posible. Congreso Internacional 23 Semana de Filosofía.